tierra del Alto Rey. Ya no maduran tus campos, no hay brazos que los labren, ni ovejas en los barbechos, ni perro ni pastor que las guarde. Ya no hay parvas en las eras, ni yuntas que las machaquen, ni viejos dando consejo, ni jotas rompiendo el aire. Si alguna vez vas por allí y ves mi pueblo desierto, no hables alto ni rías, que allí descansan mis muertos. Escucha el jilguero cantar, escucha el susurro del viento. Escucha la muerte de un pueblo en el silencio del tiempo. Este es el pan de las caridades de Albalate de Zorita, pan que bendicen y reparten el día anterior a San Blas, el día de las Candelarias. Pan que, como vemos, lleva la mitra de las botargas y danzantes, y pan que guardarán cada uno en su casa durante todo un año para que los prevengan de enfermedades de garganta. En Albalate de Zorita, el día de San Blas, 3 de febrero, hacen su aparición 6, 8 o 10 o todos los que quieran vestirse de danzantes, que también se denominan botargas. Miembros de la Hermandad de San Blas obsequian a propios y forasteros en dicha festividad con los panecillos del santo. Son panes que, una vez bendecidos, tienen propiedades curativas contra las afecciones de garganta. Existe una caridad especial que lleva el ayuntamiento, los mayordomos de San Blas y el sacerdote a los enfermos que no han podido asistir a la fiesta. En este año del 2014, Albalate de Zorita también celebra el 500 aniversario del descubrimiento de la Santa Cruz por dos rochanos, Alonso Valiente y Alonso Serón, que se lo comunicó a su hermano Juan. En la parte superior de la cruz se puede observar el Ignum Crucis, con reliquia de madera en forma de T, engastada en tela morada. Este hallazgo llegó a conocimiento del emperador Carlos V, que el 23 de abril de 1528 pasó por Albalate de Zorita y, tras oír misa, adoró la cruz. Cruz que Igor muestra con orgullo estampada en un calendario. Desde antaño hasta hogaño estamos en Albalate de Zorita, estamos en la fiesta de San Blas de los danzantes botargas. Estamos con Antonio, que es un danzante botarga, y nos va a explicar en qué consiste un poco el rito y el ritual de la danza de San Blas. Hola, buenas. Pues mira, según cuentan, pues como la Virgen a los 40 días vino al templo, y como las mujeres antes dicen que no podían salir cuando habían dado a luz, pues dicen que San Blas se puso a bailar para entretener al pueblo, para que no vieran a la Virgen que había salido de su casa. Y entonces aquí pues se le baila, los danzantes se le baila. Lo que es que aquí tenemos ese que se le insulta, en muchos, nosotros no le insultamos porque se lo decimos de corazón y con alegría, pero pues se le dice borrachín, ojo de puterete, pero lo de borrachín es pues porque como se va comiendo o bebiendo, pues... Bueno, también se le decís ejaculatorias y le decís frases... Sí, le decimos guapo, el mejor de todos los altares, le decimos cosas guapas, y ya te digo, cuando se le dice borrachín y puterete, que es lo que más es de corazón, cariñoso, de corazón del corazón y con mucho amor. La verdad, te le tenemos mucho cariño a San Blas. Y es una danza que le vais danzando durante la procesión, que puede durar, ¿cuántas horas puede durar a veces la danza? Pues puede durar dos horas y media, tres horas, depende de los botargas como estén ese día de animaos y del tiempo. Vamos, el tiempo no nos impide. Hemos salido con nieve, sin nieve, y depende de los años.
Los botargas, es cada uno que quiere ser botarga, va por herencia, va por orden, va por, ¿tenéis algún? Nada, no, no tenemos nada. El que quiere Sale de se botarga. sale de botarga. Antiguamente sí, porque pues lo que pasa, solo había dos trajes o tres trajes, y entonces los subastaban. Mañana, el día San Blasillo, salían en una rifa que tenemos, y entonces los subastaban, y el que más daba, pues al año siguiente bailaba él. Pero ahora, pues como los tiempos van cambiando, baila el que quiere. Admitir mujeres también. Sí, se admiten mujeres. O sea, Antiguamente solo bailaban hombres, pero ahora botarga ya, danzante sí, pero ahora mujer. llevamos a lo mejor cuestión de 20, 25 años que baila igual mujeres, niños, mayores, el que quiere. Pues muchas gracias, que siga la fiesta, que siga la danza y que viva San Blas. Estamos con Gerardo, un botarga de Ogaño, que es el primer año que le vas a danzar y a bailar a San Blas. ¿Estás contento? Sí, mucho. ¿Y cómo te has decidido a bailarle y a cantarle este año? Pues porque me gusta bastante San Blas. ¿Y le tienes fe a San Blas? Sí. Y supongo que ya seguirás todos los años danzando y Imagino, bailando, sí, imagino. Muy bien. Pues esta es la nueva savia, los nuevos danzantes, los nuevos botargas danzantes de Albalate de Zorita, que sigue la tradición y que viva San Blas. Igualmente. Que viva San Blas. El traje se compone de chaqueta y pantalón, y a la cabeza una montera hecha de forma de banda circular alrededor de la frente, con un letrero en que puede leerse "Viva San Blas" y otras dos tiras que, partiendo de los lados de las orejas, terminan en pico y se juntan y rematan con una borla en la parte superior. Existe la tradición de que la Santísima Virgen se avergonzaba de que la gente la mirase cuando caminaba la presentación de su Hijo Jesús en el templo. Y para evitar esto, buscaron unos danzantes o bufones con trajes de colores chillones que danzaran e hicieran pantomimas delante de ella. Haciéndolo así, la Virgen se honró con la celebración de la fiesta, precisamente el día después de su purificación. La señora alcaldesa ofrece el bastón de mando y el señor cura lo deposita en las andas del santo. Después de la misa mayor, se saca en procesión la imagen del santo, ante los gritos de la multitud asistente y muy en especial de los botargas.
con las danzantas y botargas y los danzantillos pequeños de San Blas de Albalate de Zorita. ¿Qué opináis de que estáis orgullosos de ser danzantes, de ser botargas de esta fiesta, de esta tradición? Claro que sí, por supuesto. Mucho, mucho, mucho. ¿Y vas a seguir de danzante? Sí, claro que sí, hasta que nos muramos. ¿No? ¿Y las mujeres qué? ¿Orgullosas de ser de botargas y danzantes? Por supuesto, es un orgullo. Un orgullo inmenso. San Blas, San Blas, San Blas. ¡Que viva San Blas, bendito! ¡Que viva San Blas! ¡Que viva San Blas, bendito! ¡Que viva San Blas! 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 La tripa adelante pa' que nos espante. Los botargas danzantes asisten a misa y luego van a la procesión bailando delante del santo. Unas danzas de tipo votivo parecidas a la jota, pero sin que tengan que hacerlo en grupo ni colectivamente, sino que cada uno baila por su sitio, cuando le apetece y como quiere. A veces bailan por parejas, dando vivas al santo y pidiéndole gracias. Así, durante toda la procesión, estos danzantes nunca se quitan la montera, ni en la iglesia ni durante la procesión. En la puerta de la iglesia, los botargas danzantes comienzan su danza delante del santo, mientras las mujeres encaraman a sus hijos sobre las andas, ritual que seguirán haciendo durante toda la procesión. Thank you.
Durante las danzas profieren insultos al santo como recuerdo de su anterior vida de pecador. Por el baile cada vez más frenético de los botargas danzantes, la procesión va recorriendo las calles, mientras las mujeres siguen encaramando a sus hijos sobre las andas, implorando su protección para los pequeños. No llevan cencerros ni campanillas, y las manos libres, sin ningún atributo ni arma defensiva u ofensiva. Calzan calzado corriente, prefieren siempre el que les permite saltar y danzar con más soltura. Ante estas manifestaciones de religiosidad popular, la comitiva sigue avanzando, parada a veces por algunas personas que ofrecen una cantidad. Hace que la procesión se detenga y el santo gire en su peana para mirar hacia el balcón o lugar determinado. Antiguamente se ofrecían limosnas para que la procesión desandase el camino, alargándose de esta forma más de lo debido. Podemos observar por esta montera, antaño los colores de los trajes eran diferentes a los de hogaño, todos ellos con profusión de bordados representando motivos populares. Finalmente, ya de nuevo ante la puerta de la iglesia, se procede a la subasta de las borlas, entrando de espaldas al santo que así parece bendecir a su pueblo. Al son ruidoso de los botargas que lanzan los últimos piropos a San Blas. ¡San Blas bendito! ¡Qué ojillos de putero tienes! San Blas bendito cuida bien a las mozas para que tengan muchos hijos y monten en tu carroza. ¡Viva San Blas bendito! ¡Viva! ¡Y viva el balate! ¡Y viva el balate! Terminando todos los fieles, adorando y besando la reliquia. Pues un año más y lo que hace falta es llegar al año que viene. Y que viva San Blas. Y que viva San Blas bendito. Y que viva San Blas bendito y que nos podamos sacar el año que viene con el mismo fervor y con el mismo entusiasmo. Nada, que viva San Blas bendito, ojos de borrachín y de puterete. Viva San Blas, desde antaño hasta hogaño, desde el balate de Zorita. Oh.